nuevamente regresa para su saludo de su pantalla. Justamente ya nos empezamos a animar a salir afuera, se están estabilizando un poco las temperaturas y ya viene la época linda donde todo va a florecer. Vamos a empezar a desarrollar temas, lo hacemos con el doctor José Pozzi. ¿Qué valores de glucemia tengo que tener en ayuna para poder determinar que soy o no diabético? Los valores están estandarizados, eso no hay duda. Lo que hay que también estandarizar es la forma de cómo medirlo. No sirve la medición para el diagnóstico, estoy hablando, y lo aclaro nuevamente, para el diagnóstico no sirve la medición del dedo. Yo no puedo diagnosticar a un paciente con una medición capilar que el paciente se hizo o que yo le hago en mi consultorio. Sí me sirve para seguir la evolución, para ver el monitoreo cómo va ese paciente y cómo voy ajustando la medicación, pero no para el diagnóstico. Los valores de corte están estandarizados, menos de 100 miligramos en ayunas, con ayuno de 8 horas, se considera una situación normal, el paciente tiene una glucemia normal. Entre 100 y 125 es lo que denominamos prediabetes, y 126 o más puede ser diabetes si repetimos en ayunas de 8 horas tenemos dos valores de 126 o más. Y si el valor que yo le hago en laboratorio, todos estos valores que te estoy diciendo son en laboratorio, me da 200 o más, pero el paciente tiene síntomas, no me hace falta un segundo laboratorio para poder diagnosticarlo. Ya con un solo valor de 200 o más, con síntomas asociados, yo ya tengo un diagnóstico certero, preciso de diabetes. Y sí, muchas veces le decimos, ante el primer síntoma, usted no vaya corriendo al médico. Pero por otro lado le decimos que no deje pasar tiempo. Porque hay situaciones, por ejemplo, una infección de una muela que uno lo deja pasar y lo deja pasar, ¿puede comprometer el oído? Sí, por supuesto. Todas lesiones o todo proceso inflamatorio que estén a nivel del macizo facial pueden producir procesos inflamatorios a nivel de los senos paranasales, y uno de los senos paranasales es el oído. En realidad es una cavidad, claro, cerca de las fosas nasales, unido por una trompa que se llama trompa de Eustaquio. Entonces, si la infección ocupa los senos paranasales, producida por una lesión odontógena, por ejemplo, puede afectar el oído y producir una otomastoiditis. Bueno, una cosa tan simple, me duele la muela, ya voy, tomate un antibiótico, no es tan fácil. En general se complica con una celulitis y una sinusitis. Claro. Esa sinusitis va complicando los senos paranasales adyacentes, que son el etmoides y el frontal. Y ahí puede pasar la lesión o por piel o por la trompa de Eustaquio al oído, producir una otomastoiditis. De la misma manera, la nariz hacia el cerebro, que es una meningitis. Exactamente. A nivel de los senos paranasales, el etmoidal está en contacto íntimo con lo que se llama la cámara anterior. Todo lo que es la fosa anterior del endocráneo está unido por una pequeña laminita al etmoides. Entonces, una infección del etmoides nos puede producir una infección en las meninges de la fosa anterior, y es una meningitis y una meningoencefalitis. Una consulta que me pidieron le transmita a Hugo Padilla. ¿Vio el dedo chiquito del pie? Que hay algunos que pareciera ser una uña que es un papelito, otros inexistente. ¿Eso también corresponde a un hongo? No siempre. A veces que la uña tiene una distrofia, que es un cambio en el crecimiento de la uña, pero puede haber varios factores. Puede ser una, puede ser por micosis, puede ser por algún tipo de traumatismo, o simplemente por un daño en la matriz, claro. La matriz es donde nace la uña. Claro. ¿Da por igual diabético, hipertenso, paciente con alguna otra patología para tener una onicomicosis y por consecuencia su tratamiento, o a todo el mundo le puede dar? Cualquier persona le puede dar la onicomicosis. Sí, a la hora de hacer un tratamiento, el tratamiento va cambiando, va variando dependiendo qué otra enfermedad tenga la persona. Bueno, ahora sí, vuelvo a esa uña que tiene un hongo y digo, lo escuché a Hugo Padilla del Centro Pie, me voy ahí a la calle Roma frente al Hospital Italiano, llevo mi dedo
¿Y a qué me tengo que atener? Bueno, el tratamiento para la micosis se trata de limpiar lo que más se pueda de la uña, tanto con contornos, con bisturí, con los alicates. Se trata de dejar lo más limpia posible a la uña para que cualquier tratamiento que a partir de ese momento se vaya a iniciar sea más efectivo. Okay. No es lo mismo, no va a ser el mismo resultado en una uña engrosada, con grifosis, con un crecimiento muy grande, a una uña limpia, donde su recuperación va a ser mucho más rápido. Ahora vamos a dialogar con el doctor Arturo Juárez Escuti. ¿Ha habido cambios en el tratamiento del cáncer de mama? Sí, yo creo que el cáncer de mama es una de las patologías que más ha avanzado. Ha habido grandes avances en el último tiempo, tanto en el diagnóstico. Hoy en día, si vamos 30 años atrás, tanto las mamografías como las ecografías que se hacían, es increíble, digamos, lo que ha avanzado. Todo lo que es imágenes es impresionante. Hoy es muy simple ver un estudio y darse cuenta si hay algo malo o no, porque la calidad de los estudios es muy buena en relación a lo que era un tiempo atrás. Las técnicas que se usan hoy para ubicar lesiones muy pequeñas y ser preciso, por ejemplo, para tomar una biopsia o para marcar una lesión para poder sacarla, ha avanzado muchísimo. Todo lo que es esterotaxia y el diagnóstico por imágenes, ¿no es cierto? Sí. Y después en el tratamiento también ha avanzado una barbaridad. Antes las cirugías eran sumamente agresivas, con, digamos, cirugías en donde se sacaba sí o sí toda la mama, se sacaban los ganglios, y esas cirugías tan amplias generaban un montón de comorbilidad en el paciente. Se solucionaba muchas veces el problema del cáncer de mama, pero quedaban otros problemas. Los brazos gigantes. Generaba edemas en los brazos, importantes edemas, que hoy prácticamente no se ven. Con la técnica del ganglio centinela se evitó que un gran número de pacientes que no tenían metástasis en los ganglios, y antes sí o sí se hacía un vaciamiento en esas pacientes, hoy en día sacando un solo ganglio evitamos que tengan todo este tipo de problemas de edemas en el brazo y un montón de comorbilidad, digamos. La patología se resuelve con incisiones y cirugías mucho más pequeñas, y eso es muy bueno. Vamos a la primera pausa. Vamos a agradecer a Alejandro Estepanián de Rústica Homeware. Ya regresamos.